No, no es artificial. Que haya especulación no lo hace artificial. Hubo mucha especulación contra el dólar en el Perú en los meses de enero, febrero, marzo, porque básicamente había mucha diferencia entre lo que costaba financiarse el corto de plazo afuera, en los Estados Unidos, digamos, costaba menos de 0.25% al año, contra la tasa de referencia que estaba arriba de 4%. Entonces, cuando tienes eso y tú puedes tomar papeles peruanos que te rinden una tasa bastante más alta, tú puedes especular contra el dólar. Esa especulación contra el dólar, que era más o menos unos 2.500 a 3.500 millones de dólares de la economía, ya se fueron. Ya se fueron, por diversas razones ya se fueron. Entonces, ahora estamos viviendo más una relación más de tipo macroeconómica, más cercano a lo que puede ocurrir con la cuenta corriente, que muy bien mencionaba el déficit en cuenta corriente, como muy bien mencionaba Lucho Carranza, que está un poco acercándose a los niveles de 5%, que es un poco peligroso, ¿no? Macroeconómicamente nos convendría que eso estuviera un poquito más abajo. Esa presión de un poquito de miedo respecto al déficit en cuenta corriente es lo que eventualmente también presiona el dólar, no, al alza. Sí hay algunas personas que lo hacen, pero esa cantidad es pequeña. En realidad los que mueven el mercado del cambio, de tipo de cambio, son los bancos locales, los bancos internacionales y a veces las grandes compañías exportadoras o importadoras que tienen que cerrar ciertas posiciones, ya sea en venta o en compra. Esos son los que mueven. La persona natural lo que hace es cambia un poquito sus soles que tenía por dólares y hace algunos arreglos, pero no hace la diferencia. Porque afortunadamente en el Perú podemos tener las dos monedas en cualquier banco o cualquier institución financiera, a diferencia de otros países en donde el dólar está restringido y entonces la gente se pone como loca y compran todo lo que pueden a cualquier precio. Eso no ocurre en el Perú, entonces los cambios no son tan fuertes, ¿no es cierto? Pero están, si ocurren, más por el lado de los grandes operadores nacionales e internacionales que propiamente las personas. Bueno, el límite ya lo fija el propio Banco Central en su directorio o en su, digamos, o su gerencia general y las gerencias operativas del banco. Ese límite nunca lo sabremos ni tampoco el Banco Central tendría que informarlo. ¿De acuerdo? Ellos lo hacen en función de ir perfilando el nivel del tipo de cambio, digamos, dentro de lo que es lo más beneficioso para el conjunto macroeconómico. Yo creo que el Banco Central hace una buena labor. Como te digo, si una crítica pudiera hacer es que creo que se le pasó la mano un poquito en el encaje en dólares y que creo que ya debió bajar la tasa de referencia, pero eso es simplemente un parecer, o sea, es mi opinión y no necesariamente refleja, digamos, las condiciones técnicas que internamente el Banco Central conoce. Probablemente porque debe tener una especie de un techo que quiere evitar que se toque para evitar generar presiones alcistas, sobre todo en el campo de alimentos, que es donde eventualmente hay un componente importado, ¿no? O sea, si nosotros revisamos la canasta de alimentos peruana, hay una parte, digamos, pan, fideos, etcétera, que viene importado, y otra parte que es nacional. Esa parte importada es un poco sensible a veces en las personas, ¿no? Años atrás nos acordamos que había todo el drama del pollo. El pollo subía la inflación, bajaba el pollo, bajaba la inflación. Eso se ha moderado un poco ahora. Pero aún así, sigue siendo, no nos olvidemos, el mandato más importante del Banco Central, la estabilidad monetaria. Y la estabilidad monetaria es la, digamos, que haya una inflación lo más baja posible o dentro del rango de inflación, que es la manera como se maneja en el Perú, ¿no? Entonces, inflación sigue siendo el motor o el eje central de la gestión del Banco Central de Reserva, no el dólar, es la inflación. El dólar es como decir, digamos, una derivada de eso en función de que tiene un efecto y tiene un efecto sobre la economía. Pero el Banco Central en el Perú, su principal objetivo es la estabilidad monetaria y eso significa un buen control de la inflación.